Día número 3 del nuevo ciclo escolar, del ciclo escolar que comienza a distancia, que se lleva a cabo a través de televisión, a través de internet, a través de como Dios da a entender. Pero finalmente el ciclo escolar va en marcha. Hace una semana aquí le platicamos la importancia de que uno en casa, como padre de familia, inculque en sus hijos la responsabilidad de darle, de otorgarle toda la seriedad del mundo a este proceso escolar. Incluso le hablábamos de que el gobierno del estado estará entregando uniformes y útiles escolares para que sean usados, aunque las clases no sean en el aula. Hoy el gobernador de Puebla presentó el modelo de los suéteres, vaya, de los uniformes para este ciclo escolar que serán entregados en las próximas semanas. Este va a ser el uniforme, el suéter. Yo nunca tuve de niño un suéter así, ¿eh? La calidad es espléndida. Son suéter gris con este filo. El escudo del Estado de Puebla es en la izquierda. No del gobierno, ¿eh? Del Estado de Puebla. El pantalón es azul, la falda azul. La playera es polo, blanca. Es blanca, ¿verdad? Sí. ¿Con un filillo? ¿Cómo? Sí, con filo azul y rojo. Filo azul y rojo, sí, la playera, y no ha concluido el proceso de licitación. Y no lleva... ¿De acuerdo? No, no. Y no llevan logos de gobierno. Y zapatos también, todo está en proceso. Vale, vea, mira, de verdad, es un suéter grueso, de algodón, lo van a ver, ¿eh? Los que tengan hijitos van a decir, ¡ah, chihuahuas! Ya quisieran los de las escuelas particulares tener un suétercito así. Es parte del uniforme, falta presentar el resto del mismo. Hay un proceso de licitación y en los próximos días se resolverá para que hacia el mes de octubre comience la entrega de los uniformes escolares.